Hola gente, ¿qué tal? Muy buenos a todos, aquí con Azrael en Warframe. Y hoy día vengo a retomar Warframe, obviamente. Ya me he puesto al día y vengo a hablarles del sacrificio. Saber al tiro, avisar. Si ustedes no han hecho la aventura, vayan a hacerla. Aunque no voy a contar nada de la historia, así que quédense. Bueno, decisión suya. Dejar una cosa en claro, que solo voy a hablar lo que ha sido la aventura, o sea, no la aventura, el contenido que ha traído, ¿ya? Y bueno, demos comienzo. Primero que nada, ¿qué estoy ocupando? Al Warframe Umbra, al Excalibur. Cosas que destacar de este Warframe, tiene las estadísticas del Prime, ya que tiene simplemente más armadura. Otra cosa es que viene con estos tres mods. Ya se los puedes quitar, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque estos mods son más potentes mientras estén juntos. Ya son mods como de combo, por decir así. Si yo lo quito, tiene menos fuerza ahora. Si lo equipo ahora, tiene más fuerza. Y así también como los compañeros. Si yo lo quito, tiene menos. Así que vale la pena tenerlos juntos, ya, porque separados son muy inferiores. No, bueno, no tan inferiores, pero literalmente son como lo normal. Lo normal, si se fijan acá, vitalidad me da 770, la umbra, y la normal da 440. Pero si yo quito todo esto, da 440. Ya, así que si ustedes tienen Endo de sobra, porque esto va a ser un golpe riñón al Endo, porque son 5 mods. y le gustó la umbra, bueno, yo creo que a todos les gustó. Bueno, literalmente van a tener que cuidarse el golpe riñón y subirlo. Pero bueno, es un buen aumento, sí. ¿Para qué estamos con cosas? Un buen aumento. Déjenlo 9 de 10 si les falta Endo, déjenlo 9 de 10. Si les falta Endo, no lo suban, porque el problema viene a continuación. Esta chingada polaridad, que se llama polaridad Umbra, que estos mods traen esa polaridad. El problema es que con forma no se puede poner esa polaridad. No podemos. Entonces, poner estos tres mods en cualquier otro Warframe es nulo. Su beneficio es nulo, porque cada mod pesa 16. Entonces no vale la pena poner estos tres mods en otro Warframe, porque ya no te quedarían puntos. Idealmente, aunque le pongáis forma a los restos, no. No, 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 no. Y no te sirve ponerlos separados, porque pierden potencia. Ya. El arma, lo mismo. El arma tiene dos mods. Que el de precisión, no vamos a decirlo fuerte y claro. El de precisión es menos fuerte que el punto de presión Prime, y técnicamente es el mismo. Pero como potencia, el que da probabilidad de crítico, el de probabilidad de crítico es mucho más fuerte que el de probabilidad de crítico normal, porque no hay Prime, que es acero verdadero, da 60, más que da 110. Es una diferencia muy grande. Así que vale la pena tenerlo. Pero hagan lo mismo, no se puede poner la polaridad. ¿Ya? Otra cosa. Todas las espadas exaltadas tienen suculentamente modeo. Todas se pueden modear. Las espadas hasta umbra traen la polaridad de umbra. ¿Ya? Los demás perdieron. Pero todas se pueden modear. Un nerfeo negativo es que ninguna arma exaltada trae acometida de sangre. O sea, no es que la traiga, es que no se le puede equipar.
Cometida de Sangre sigue existiendo y era muy buena. Bueno, es buena. Sube mucho crítico, pero a la Exaltada no se le puede poner a Cometida de Sangre, que no aparece. Así que técnicamente es un nerfeo al crítico de las Exaltadas, que bueno, el crítico está muy OP en este juego. Así que lamentable. ¿Qué más? Cosas que destacan de este Warframe es su aullido radial, que se demora más en tirarlo que el destello normal, pero le quita los estados acumulados de resistencia a los sentinels. Ya, o sea, bueno, creo que ni siquiera le puedo meter el estado ahora cuando están así, así que suculento. Ups, me mataron. Otra cosa es que el Warframe puede atacar por sí solo. Bueno, ahí están haciendo esa cochinada, pero puede atacar por sí solo. Así que igual, bacán. Un espectro grande. ¿Ya? Y por parte del arma, tiene un efecto muy suculento, pero no puedo. Tiene que ser un modo normal para mostrar el efecto. Y es un efecto de invisibilidad. Bien suculento, es como la invisibilidad del Che. Tú rematas y eres invisible. No hay de matarlo. Es invisible como por 5 segundos. Si pegas, tu invisibilidad se va. Si tiras un poder, tu invisibilidad se va. Ya es literalmente una invisibilidad pasiva. Es como la así y te aprendes cachete. Pero cualquier cosa que hagas y sea ofensiva, automáticamente te saca la invisibilidad. Es un detalle que viene en la katana. La katana, calidad de la katana, así en característica, si no tenéis la Nikana Prime, que la Nikana Prime ya se fue, esta es tu nueva katana a preferir, porque está la más opeca, la mejor katana que hay conseguible y gratis. Tiene su día y tiene polaridad de hombre. Si tenéis la Nikana Prime, bueno, te quedáis con la Nikana Prime, ¿no? A ver, que queráis sufrir con los mods. Ya, bueno, en costo de la otra habilidad es literalmente lo mismo. Lo demás, en habilidades, es lo mismo. Ya. Y bueno, un pequeño cambio de interfaz, que bueno, es lo de menos. Ya. Así que realmente eso fue todo. Realmente yo encontré que faltó, o sea, no es que faltara contenido, realmente todo lo que pusieron fue historia. Estuvo bastante bien, pero en sentido de contenido jugable, así como armas sentien o ese tipo de contenido, ahí yo creo que me faltó para seguir después de la aventura. Ahora podemos hacer esto, ahora ya hay que ir a hacer esto otro. Bueno, ahí decayó un poco, bastante diría, porque es nulo, solo el dolor de riñón de si no tenía ese endo para subir los mods nuevos, tenías que ir a sacarlo y listo. Así que bueno, eso sería todo, gente. Espero que les haya gustado la pequeña reseña, una pequeña reseña, y voy a estar volviendo a subir mis videos donde muestro armas,
contra enemigos de nivel alto para ver si el arma realmente es rentable o no es rentable, señor. Ya, y si vale la pena meterle forma o no vale meterle forma. Así que denle un rico me gusta a este video para demostrar que les gustó el video y me digan, oh sí, sigue subiendo guay. ¿Ya? Así que nos vemos. Hasta